las redes. Todos te aman, la opinión pública te ama, la prensa, todos a favor. Qué lindo que quedó, gracias, José. ¿Leíste la nota de Vanessa Ibáñez? Sí, sí, justo estoy viendo eso. Esa nos apoya full, ¿viste, no? Sí. ¿Sabés qué vamos a hacer? Si ganamos las elecciones, lo primero que hacemos, invitarla a almorzar. ¿Viste que dicen que son el cuarto poder? Minga, querida, son el primero. Nos van a querer destrozar, Isabel. Mira, no creo que haya sido una buena idea meternos en el Bueno, no será una buena idea, pero es un desafío. Vamos a ponerle onda. Mira, sí. En política las dos cosas más difíciles las tenemos. Que es el apoyo de la gente y muchas mujeres esperanzadas en nosotros. Me encanta. Sí, bueno. Me encanta, pero ¿me explicás esto? Mira, ahí te lo marqué. Códigos. ¿A qué se refiere? ¿Vos sabés? A ver... Fíjate. Sí, se refiere a concesiones. Ah, mira. A cerrar los ojos frente a algunas cuestiones. Bueno, esto es la política. Sí, se supone que para que te dejen gobernar tenés que tapar algunos trapos sucios. Ah, eso. Yo no pienso tapar ningún trapo. Bueno, yo tampoco. Pero yo tampoco. Bueno, pero vos sabés la diferencia entre vos y yo, ¿no? ¿La sabes? Sí, que vos sos una pediatra que sabe la tele, que todos aman y yo soy una jueza. Bueno, mira, no sé, me hiciste meter en esto y cuándo me importó a mí la política. Nunca. Oh. Por favor. Bueno, pero no lo mires así. ¿Cómo querés? Pero no lo mires. Míralo como de mejores hospitales. No. Más educación. Hola. Bueno, igualdad de la justicia para nosotras, por fin. Cero corrupción. Ay, por favor, en este país. Bueno, pero hay que intentarlo. ¿O no? Sí. Dale. ¿Por qué? Estamos así cerquita de ganar, ¿verdad? Sí, ya se vas a empezar con lo del secundario, que me acuerde, ¿no? De todo eso. Sí, acordate también. Estamos. Pensá por qué hacemos esto. ¿Te acordás del secundario? Bueno, si te acordás, ¿no? El profesor Pajero. No, bueno, no, pero estamos acá para eso. Para eso también. Perdón. ¿Qué? Hay un hombre que no, quiere verla. ¿No? No, entonces no. Que venga mañana. Acordate de eso. Para eso estamos acá. Vine por otra cosa yo. Bueno, ¿qué? En el fondo, mira, te quiero confesar. Ay, ¿a qué? Deseo que perdamos. Ay, ya, boluda, sí, ¿por no, qué? No, no, ¿pero por qué eso tan negativa? Quiero volver a mi vida normal. Nada de exposición, periodistas, notas, todo eso que te gusta a vos. Hospital a la mañana, consultorio a la tarde. Volver a mi vida normal. Estás con la familia. La familia linda, como tu hermana. Ay, y la vivís criticando. Dejate no de joder. Dale. ¿Tu hija te necesita? Sí, no estoy nunca en casa. Bueno, las mujeres desamparadas también lo necesitan. Mira vos. No te, pero no te achiques, estamos a esto de ganar. No, pero todavía no ganamos, te aviso. Bueno, pero las encuestas, vamos. Ay, son... encuestas terminantes. Dicen que nos van a votar, ¿sabes por qué? Porque estamos de moda, por eso. ¿Vos crees que la gente es pelotuda? No. De verdad te pregunto. ¿Vos te crees que no odian a este gobierno que está vaciando el país? Pero por favor. Nos van a votar a ellos antes que... Perdón, el hombre insiste que... No, si no tiene cita, sí. Que no. No, no, pará. Lo vas a atender. ¿No estamos jugando a las políticas? Bueno, aténdelo. Ah, qué guacha que sos, ¿eh? Bueno, dale, nos vemos el jueves. Nos vemos. Déjame pasar, a mí me tiene que atender esta mujer. Pero no, no, por favor, déjeme. ¡Señora! No, un momento, ¿qué hace entrando así? Usted no puede hablar así, retira. Mataron a mi hijo, señora. Bueno, bueno. Mataron a mi hijo, señora, por favor, escúcheme. Yo sé que usted es una jueza recta. Pero yo voy a renunciar y me voy a dedicar a una carrera política. Ya, no sé, voy a ya sé que se está dedicando a la política, pero usted es mujer y tiene la sensibilidad de la mujer. Solo le pido que me escuche. Bueno, Ayer mi único hijo, Agustín, cumplió 8 años. Yo le regalé una bicicleta, ¿sabes? Una bicicleta le regalé. Era mi único hijo, yo lo creí. Lo creí yo solo. Él manejaba muy bien bicicleta, lo hacía desde que tenía 4 años. Bueno, discúlpeme, ¿cómo se llama usted? Carlos Río. Bueno, cálmese, Carlos. Siéntese, trae un vaso con agua. Cálmese, por favor. Yo le voy a decir a mi asistente que lo acompañe a su casa. No, es un dato irrelevante que le doy. Es muy relevante porque mi hijo tenía un control total y absoluto de la bicicleta. Bueno, por favor. No, gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a pasar su causa a otro juez porque yo no lo voy a poder. Yo solo le pido que me escuche. Yo si tiene usted, yo confío en usted. Era feriado, no había nadie en la calle. Mi hijo circulaba muy feliz por la vereda de los parques centrales. Vio que ahí las veredas son muy anchas, ¿verdad? Sí. De repente, el mismísimo diablo a bordo de un auto a toda velocidad se subió a la vereda y lo mató. ¡Mató a mi hijo, jueza! ¡Y se escapó! Bueno, por favor, cálmese. Por favor. Por favor, mi asistente lo va a acompañar. Usted está muy nervioso. Esto es muy reciente. No, en otro momento... No, yo de acá no me voy nada.
Yo, porque cada segundo que pasa es una prueba que se pierde. Y usted me tiene que ayudar. Bueno, no me amenace. Me tiene que ayudar. No me amenace. Siéntese. Agarrá para anotar, José. Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a hacer las preguntas que le van a hacer en la causa. Por favor, tranquilícese y presta atención. Usted habla de un auto. Sí, un auto blanco. No sé, se escapó. Huyó rápidamente del lugar. No pude ver la patente. No sé. Bueno, ¿no vio quién manejaba? No. ¿No vio, no pudo ver la patente, no vio datos? Bueno, marca, no vi nada. Pero no, tranquilo, escúcheme. Necesito que recuerde si era un auto chico, si era mediano, cómo era. No, sí, yo lo único que vi que salió, escapó rápidamente del lugar. No vi la marca, no se la vi. Bueno. Era un fin de semana, tiene que haber testigos, no es un parque donde van las familias, alguien tiene que haber visto algo, no puede ser que usted estaba solo. Alguien tiene que haber visto algo, ¿no se acuerda? Sí. Una mujer. Ah, bueno, es fundamental. Una mujer que apareció de la nada, no sé qué fue, no le pude agradecer, ¿no? ¿No sabe el nombre, no habló con ella? Yo recuerdo su voz, eso sí, recuerdo su voz. Bueno. Ahí en ese momento ella me estaba consolando. Y llamó a la ambulancia, vino rápidamente, pero no recuerdo más nada. Creo que cuando vino la ambulancia ya era tarde. Hay que castigar a esa asesina. Bueno, sí, pero para castigarlo tengo que encontrarlo primero. Y para encontrarlo necesito más datos, es insuficiente. ¿Entiende, señor Carlos? Necesito más datos, más cosas. Si hay voluntad. Bueno. Todo se puede. Por favor, haga honor a su fama de cosa justa y mujer correcta. Yo vengo de enterrar a mi hijo, ¿sabe? Bueno, siéntese, por favor. Déjeme pensar. Vamos a hacer una cosa. Van a ir al canal de noticias y vas a ver a la señora Caicedo, que es la jefa de noticias, que es amiga mía. Usted va a grabar un spot contando lo que me acaba de contar a mí, con menos nervios, si es posible. Porque tiene que haber testigos. Y si lo escuchan, se van a presentar a aportar datos. Incluso la persona que lo atropelló, quizá al verlo usted se entregue. Créame, lo vamos a ayudar, pero tranquilícese. Muchas gracias, jueza. No. Muchas gracias. No. Vayan. Ojalá que gane las elecciones. Muchas gracias. Vaya. Caicedo. Llegaste temprano. Sí, mi amor, no sé, estoy con un tema gravísimo. No puedo creer lo que pasó. Me voy. ¿A dónde te vas? ¿Qué te vas de viaje? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¡Gabriela! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gabriela! ¡Eh! ¡Estás hablando! ¡Para! ¿Qué pasa? Dame. ¿Qué te pasa? ¿A dónde te estás yendo? ¡Para! Me estoy yendo de casa. ¿Me estás abandonando? ¿Te estás yendo con un tipo, una mina? ¿Qué conociste? ¿Qué te pasa? No hace falta estar con alguien más para querer algo mejor de lo que tengo acá. Lee la carta cuando pueda. ¡No voy a dar nada! ¡Vení y explícame! ¿Qué te tengo que explicar? Que estoy harta de esta miseria, cansada de no llegar a fin de mes, de tener que pagar los juicios que te meten estos desgraciados cada vez que los demandás. Vivimos con el sueldo del spa. Ay, mi amor, es eso, es el spa de mierda. Yo te dije que no entres ahí. Te meten estas ideas en la cabeza. ¡Basta! ¡No seas ingenua! Fíjate vos qué conseguiste para nosotras. ¿Qué conseguí? Yo conseguí un montón de cosas para pocas mujeres, pero todavía la lucha continúa. ¡Basta! No podés cambiar el mundo, te lo dije miles de veces. ¿Y qué problema tenés si yo quiero estar bien? Como las mujeres del spa, conocer... No sé, viajar por el mundo, conocer el Caribe. ¿El Caribe? ¿Vos sabés lo que sale una semana en ese paraíso ficticio de mierda? ¿Sabés cómo ayudaríamos con esa plata? Podemos mantener un refugio de mujeres maltratadas durante, no sé, 6 meses, un año. Con ese criterio no hubiésemos comprado tu computadora. Basta, mi amor, pará. ¿Por qué estás diciendo? Vos sabés que yo con la computadora trabajo, mi amor. No me digas una cosa así. Estoy harta de ver periodistas mucho menos talentosos que vos, que ganan millones. ¡Tanto te cuesta! Sí, vos lo sabés. Yo no soy como mis colegas, no sé.
inventar titulares falsos ni noticias amarillistas. No soy así. Y vos me amabas y te enamoraste de mí por eso. ¡No me importa! ¡Hasta hoy que te veo con esta valija! ¡No me importa! Quiero otra cosa, yo, ¿me entendés? Lo dejé todo por vos, por tu carrera. Y lo único que hiciste fue cagarme los sueños. Me voy, en serio. Gaby, para. ¡Pará, por favor, pará! ¡Basta! Por favor, mi amor, no, 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 por favor. Por favor, no me trates así, por favor, no me dejes. Basta, en serio. Por favor, Gaby, pará, por favor. Escucha, yo, si vos te querés ir, no te voy a detener. En serio, lo único que te pido es que mires esta última cosa. ¡No! ¡Otra vez uno de tus quilombos! ¡No entendiste nada! Mi amor, por favor, no me querés todavía, por favor. No sé, no sé si te quiero. Mi amor, esto vale una fortuna. Yo soy como mis colegas, yo no sé qué hacer con esto, no sé sacarle plata a esto. Lo que vos me digas que yo ahora lo hago, mi amor. No voy a tener principios ni escrúpulos. Yo te saco la miseria con esto. ¿Qué sería esto? ¿Una pequeña concesión de tus principios por amor? Mirá, mi amor, por favor. Yo no sé cómo vas a hacer, pero con vos o sin vos, yo me voy al Caribe. No, 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 yo quiero la revista porque me hicieron una nota y quiero saber cómo salí. Ahora llamo por... Anda, no, anda al kiosquito acá abajo, tráemela. Dale. Necesito que me firmes, por favor, así ya lo envío después. Isabel, tenemos que hablar, por favor. Ay, hola, ¿no venías el jueves? ¿A solas puede ser? ¿Te vas un momento? Estoy esperando. Toma, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara? Otra vez estupendo con tu marido. ¿Otra vez? Ustedes son terribles. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo se separan de una vez? No me postulo. Ay, otro, pero por favor, todos los días vas a estar igual. ¿Por qué? Sé más positiva, mira. No, pará. Pará, depende de lo que decidamos vos y yo ahora. Escúchame. Pará, ¿qué decidamos? Que no hay nada para decidir, está todo decidido. Mirá, mirá qué divina que salimos. Mirá, pero ponele onda, Sandra, por favor. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? ¿Estás asustada? Maté a un chico. ¿Mataste a un chico? No. No, yo no. Ana, manejando mi auto, atropelló a un nene que andaba en bicicleta. Ana, ¿tu Ana es la Ana? Sí, me mató. No, pero pará, es el pibe de... Escuchame, el Parque Central, Agustín, no sé qué. Ríos, ese es el que sale por todos los medios, ese. ¿Vos no te acordás que te cruzaste con un tipo que entró acá desesperado? Sí. Era el padre. El padre me vino a pedir ayuda a mí, Sandra. ¿El padre del chico estuvo acá? ¡Me vino a pedir ayuda! ¿Yo no te puedo explicar el estado de ese tipo? Escuchame. Me dijo que se subió a la vereda, lo atropelló. ¿Ana se escapó? ¿Ana se escapó? Sí. No, no. Sí, estaba completamente borracha. Arriba de mi auto atropelló a ese chico. Se escapó como una rata, ¿entendés? Ay, por Dios, ¿para qué mierda la crié? ¿Para qué mierda la eduqué? Hice todo mal. Hice todo mal. Ay, por Dios. Ay. Homicidio culposo. Alcoholizada. Y agravante. Por abandono de persona, ¿vos te das cuenta de lo que es eso, Sandra? ¿Vos te das cuenta? Sí. Perdimos las elecciones. No, no, perdimos porque yo no me voy a postular. No, no, sí, vos no me podés dejar sola. No, sí, sí. No me vas a dejar. No me voy a... Mirá, somos un equipo. No, ¿qué haces? No me postulo. ¿Por qué? Somos un equipo. No, me postulo. No, no te conviene. Yo sé lo que me conviene. No me vas a decir vos lo que me conviene. ¿Y sabes qué me conviene? Esto me conviene. ¡Esto! ¡Pineda Peckerman! ¡Y así va a ser! ¡Carajo! ¡Esta pendeja de mierda! ¡Justo ahora se manda semejante cagada! ¿Sabes?
hablando de mi hija. Sí, ya sé. Y de tu ahijada también, ¿eh? ¿O te olvidás cuando me pediste ser la madrina de ella? ¿Qué querés vos? ¿Vos no entendés que tengo que hablar a solas con la puerta? ¿No entendés? Sí, sí, sí. Es que seguramente nadie vio a Ana. No sé. Nadie la vio. ¿Estás segura? Me lo dijo el padre, el único se acuerda es un auto blanco, lejos. No la vio, no sabe. Solo vio un auto blanco, no vio la marca ni... ¿Y vos qué sabés? No sabés nada vos. Porque yo ya lo acompañé al canal de noticias. Claro, él fue con él. Sí, me contó todo. Seguramente que alguien va a aparecer. Seguramente siempre hay un testigo, alguien vio algo. Pará, calmate. Pasaron más de 24 horas. De verdad, no pueden demostrar que estaba alcoholizada. Calmate, por favor. No, pero que vos no entendés, no me estás escuchando. Te estoy escuchando. El que salva una persona es como si salvara el mundo entero. ¡Ay, no te me hagas la filósofa! No me hago la filósofa. Pero mi hija mató a esta criatura, ¿entendés? ¿Entendés que lo mató? Y por otro lado, vos y yo postulándonos esta mierda, pero si esto sale a la luz. No destrozan si sale a la luz. Escuchame una cosa. Escuchame, te voy a explicar algo. Todos los días, todos los putos días, te lo juro, la justicia pasa de largo situaciones como esta, te lo juro, de verdad. Y tenemos que rogar que en esta, por Ana, por nuestro proyecto, por vos, no aparezca ningún testigo. Yo te voy a ayudar, tranquila, tranquila. Perdón. ¿Qué pasa? Está la periodista, ¿qué periodista? Vanessa Ibáñez. ¿Qué hace acá? No sé. ¿Vuelve de la cita? ¿Te viene a comprar nota? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No, vos querés que yo la ayude, cállate. Si querés que te ayude, te vas al baño, te arreglás, maquillate, por favor, te pones linda. Hacé mi caso. ¿Hacela pasar? Sí. Sí, te sigo en todas las redes y amo tu blog. Me metí en todo lo mismo. Hola, bienvenida. Bueno, fue que no conocí persona. Sí, yo no conocí al búnker. No, es nuevito. ¿Te gusta? No, no, sí. Bueno, bienvenida. Ponete cómoda. Sorry que no pedí una entrevista ni nada, lo que pasa es que... me surgió un tema urgente, la verdad que... ¿Cómo son los periodistas ustedes con el tema urgente? Todo es urgente para ustedes. No, pero esto realmente... Ah, ¿pero pará? Sí. Antes que nada, quiero agradecer la nota que nos hiciste, porque la verdad nos dio un empujón. Bárbaro. Es que yo realmente creo que nosotros podemos. Para mí el trabajo puede ser muy fuerte. Sí. Hola. ¿Doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Me firmás esto? Lo único que te pido, la nota rápido, porque estamos con el tema de la campaña, ¿viste? No, no es una hora. Ah, bueno. No sé, quizás yo le vengo a decir algo que ustedes ya saben, ya están al tanto. No, no sé, contanos. Doctora, ¿ves qué es mal? Doctora. Sí. ¿Usted está al tanto que con un auto a su nombre alguien atropelló a un chico y lo mató? ¿De qué hablas? ¿Cómo? Del accidente, que está el padre en todos los medios, del accidente de este chiquito, de Agustín Ríos. ¿Vos viste lo que pasó? Sí, yo estaba esa mañana en el parque. Yo soy fotógrafa, además de periodista. Es un hobby que tengo hace varios años. Y había un nenito rubio hermoso que andaba en bicicleta junto a su papá. Y me llamaba mucho la atención. El nene estaba intentando andar en la bici y el papá estaba al lado. Y lo miraba con una cara, como con amor, como quien mira a un ángel. De repente la cara del padre se le desfiguró. Y lo que vi después, doctora Beckerman, lo que vi después me heló la sangre. No. En cosa de un segundo ya no había chiquito, no había bicicleta, no había todo un montón de hierros retorcidos en la mitad de la calle. Y yo miraba eso, trataba de... Tanto detalle no necesitamos. Sí. Yo traté de ayudar. Saqué 20, 25 fotos con mi cámara. ¿Sacaste fotos? Sí, solo llegué a ver un auto blanco que escapaba. Y corrí al padre a ayudarlo. Tenía al chiquito en brazos. Y le dije palabras al oído de consuelo, de que todo iba a estar bien. ¿Qué le iba a decir? Llamé a la ambulancia. La ambulancia vino rápido, la verdad, pero yo creo que cuando la ambulancia llegó ya el chiquito estaba muerto. Revelé las fotos. Y cuando las amplié,
Ahí recién pude ver la patente. Doctora Beckerman, discúlpeme que le pregunte, pero ¿la patente de su auto es JNH-250? No, yo no manejaba el auto. No, no, yo lo sé. Yo investigué un poco y yo sé que usted estaba en un congreso con su marido, pero así no, no es. Puede ser usted. No estábamos. Pero después pensando, digo, todo hace suponer que la que manejaba el auto era su única hija, Ana, Ana Beckerman. No. ¿Sí? Yo me enteré ayer de eso. ¿Alguien más lo sabe? Ella. Nosotras tres. Qué responsabilidad, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por? No, porque si esto sale a la luz, esto va a complicar la elección que ustedes están tratando de aclarar. Sí, no, pero yo ya arreglé con la jueza, yo no me voy a postular. Ay, no vamos a tomar decisiones. Ya lo decidí, basta, ya... de verdad, basta. Isabel, discúlpame, pero la verdad es que si la doctora no te acompaña, no, no van a ganar. Ah, mira, ¿sí? Y la doctora es la columna vertebral de nosotros. Yo soy el corazón. Sí, pero ¿cuántos acosadores de este gobierno vos mandaste en cana? Te la tienen punada, están esperando que se equivoquen en una. O sea, yo... ¿Saben? Si esta evidencia cae en manos del gobierno actual, ellos vuelven a ganar las elecciones. Y se ahoga la única esperanza de cambio para las mujeres. Estas fotos valen una fortuna. Ustedes, igual vos no harías eso. Vos no harías eso. Yo veo todas tus columnas. Y vos sos la enemiga pública número uno de este gobierno. ¿O no? Dicho por vos, ¿eh? Sí. Y además se nota que tenés el feminismo en las venas, en la sangre. ¿Ocurrió una desgracia? Pero nosotros tenemos que seguir. ¿Entendés? Bueno, entonces. Vos que sos una mina inteligente, que sos piola, que sos viva, ayúdanos a minimizar el gran efecto colateral que esta mierda va a tener. Bueno, no hay mucho. ¿No? Es que no, no. Pensemos, pensá algo. Bueno, para minimizar el costo que pueda tener esto colateral, la verdad es que estas fotos tienen que desaparecer. Y yo, como única testigo, tengo que callar. ¿Y cuánto vale tu silencio? ¿Cómo se equivoca conmigo? No, doctora, pero, no, nada más alejado. Disculpe, yo no veía una cosa. Escúchenos. Yo estoy pasando un mal momento con mi pareja. Mi pareja me está por dejar, a mí en el diario no me pagan. Estamos en la miseria. Yo te lo dije, te lo puse en la nota. Yo realmente confío en ustedes, confío en nosotras Podemos. Quiero que ganes... ¿Qué querés? Quiero ser jefa de prensa de Nosotras Podemos. Quiero ser vocera oficial. Quiero formar un equipo con ustedes, tener un sueldo fijo. ¿Vos creés en las casualidades? No. ¿No? Bueno, estaría bueno que empieces a creer. ¿Qué? Porque justo antes de que vos llegues, estábamos con la doctora tirando nombres y viendo quién podía ser el jefe de prensa. ¿Podés creer que la doctora te nombró a vos? ¿No es verdad, Sandra? ¿No es verdad? ¿Es verdad, doctora? Claro. Sí, es verdad. Justamente estábamos pensando en alguien y surgió su nombre. Así que... Bienvenida al equipo. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora andá y decile a tu mujer que se le rompió las pelotas, que ahora tenés un laburo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por la recomendación, doctora, en serio. Anda, nos vemos el lunes temprano. Nos vemos el lunes. Sí, sí. Gracias. Anda. ¡Ah, pará! Que ganemos las elecciones, ¿eh? Por supuesto, nosotras podemos. Vamos. Gracias, muchas gracias. Ibáñez, espere. Sí. No se olvida de algo, usted ya obtuvo lo que quiso, ¿no? Doctora, no se preocupe. Esta foto sí, mi testimonio no tiene ningún valor. Nos vemos el lunes. Nos vemos, nos vemos. Chao. Dámela. El parque te. No, no, dámela. No, no seas masoquista. Dámela. ¡No te las voy a dar! ¡Basta! ¿Vos te das cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Es un milagro?
que un idiota como esta no nos mande al frente con toda la evidencia que tiene. ¿Sabes cómo se llama eso? Destino. ¿Y vos estás segura que no tiene una copia por ahí? Miles de copias tiene, pero lo único que quería era un laburito y un sueldo. Ya está, lo tiene. Listo, relájate. Sí, mejor me voy a casa. Sí, anda. Decide a Anita que puede descansar tranquila, anda. ¿Te parece? Es una metáfora. Qué linda. Me encanta. ¿Vos te das cuenta que mi hija destruyó lo que yo cuidé toda la vida? ¿Un niño? ¿Vos querés que yo llegue a casa? La mire a los ojos a mi hija y le diga, quédate tranquila. Hacé lo que quieras. Total, tu mamá y su amiga, la jueza, lo arreglan todo. Bueno, pero es una buena piba, no lo va a volver a hacer, Sandra. Menos mal. Pero ¿sabés qué? El castigo ya lo tiene. Toda su vida lo va a tener en su conciencia. ¿Sabés qué? No me gusta cómo empieza esto. Vamos a tener una periodista que nos va a tener agarrada de los ovarios de por vida. Y un padre desesperado pidiendo justicia por todos los tribunales. Bueno, por eso, hagamos un buen gobierno. ¿Vos no te das cuenta si vos estás conmigo? Yo soy gobernadora. Por favor, tranquilízate. Por favor, te voy a decir algo. Ese pibe se murió. No. El pendejo está muerto. ¿Ok? Y al padre no le sacas una sonrisa en su puta vida. Pero todo lo demás continúa. Como prometí en campaña, por fin las mujeres, queridos, vamos a estar adelante. De tanto dolor, por favor. Señor Carlos, discúlpeme, pero nosotros no es el momento ni el lugar, estamos de festejo. Perdón, pero le pido que se retire, por favor. Jueza, ahora tiene poder, ganó las elecciones, por favor. Le pido que me ayude. Sí, sí. Vaya. Muchas gracias, disculpe. ¡Volvamos al arresto de Javier! Culparla sería terminar con nuestro proyecto político y obviamente con nuestra amistad. Yo les pregunto, con una mano en el corazón, ¿soy una hija de puta yo? Yo les pregunto a todos ustedes, ¿de verdad soy una hija de puta? Sí. ¿Sí? No, está perfecto, para eso les estoy preguntando. No sé por qué te reís, ¿eh? No es gracioso lo que estoy preguntando. Díganme, alguien, anímense. Estamos acá para debatir. ¿Soy una hija de puta yo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos coinciden? Sí. ¿Soy una reja de puta? ¡Corrupta! ¿Sí? ¿Ah, soy corrupta también? Sí. ¿Sí? Bueno, a vos que dijiste que sí. ¿Vos tenés hijos? Sí. Vos, el otro que dijo así, todo feliz. ¿Tenés hijos? ¿Tienen hijos? ¿Fueron los que dijeron que sí? Sí. ¿Ustedes fueron alguna vez a la cárcel? No. ¡Mentirosos! ¡Es mentira! ¿Usted mandaría a su hijo a una cárcel? ¡O no te rías! ¿Vos sabés lo que pensás en una cárcel? Pero tengo eso chiquito y no me gustaría que
¿Te gustaría una vez cuando crezcan meterlos en una cárcel, los violan? Entonces es muy fácil decir al otro lo que tiene que hacer sentadita ahí. Es muy fácil decir al otro lo que está bien. Pero es mentira, no sean mentirosos. Sáquense la careta, no sean mentirosos. Ningún padre mete preso a un hijo, eso es mentira. Entonces, si yo soy corrupta, ¿ustedes qué quieren? ¿Que yo pierda las elecciones? ¿Que meta presa a la alejada? ¿Y si pierdo las elecciones, qué queda este gobierno de mierda? Mentirosos, ustedes son los corruptos. Ustedes. Porque acá se hacen los cancheros, pero cada uno, ninguno de ustedes podría preso a su hijo. Y a todos los que dijeron que sí, que soy corrupta, yo les pregunto, mirándola a los ojos, ¿qué hubieran hecho cada uno de ustedes? ¿Qué mierda hubieran hecho? Cada uno de ustedes en mi lugar, no en el de ustedes. Y aplausos de nuevo. ¡Amor, llegaste! ¡Amor! ¡Ay, amor, al fin! Te quería mostrar todo lo que compré hoy para nosotras. Mira. Mira cómo me quedó. La señora Ibáñez ahora me va a decir. Te compré algo para vos. Mira. Un oso rosa. Te va a quedar divino. Vení, vení. Vamos a probarlo, a ver cómo te queda. Dale, vení. Dale, que tenemos un montón de cosas para festejar. Gabriela, por favor, no estoy bien. Tengo ganas. No estoy bien. Gatito, dale, vení. ¡Ay, Gabriela, pará! No estoy bien. Pará un poco. Bueno, ¿qué te pasa? Estoy mal, cada vez que lo veo al padre, ¿sí? ¿Realmente te importa, te interesa que te cuente? Sí, mi amor. Sí, yo siento, mi amor, que vendí mi secreto, ¿entendés? Quiero ir corriendo a abrazar al padre y decirle que yo sé quién mató a su hijo, yo sé quién mató a Agustín. ¿Todo el tiempo estás pensando en eso? Suena horrible. Todo el tiempo tengo en la cabeza ese chiquito destrozado, ese padre, esa hija de puto yendo borracha, y yo sé quién lo mató y yo tengo las pruebas acá. Para un poco, a ver. Vos no vendiste las fotos, no hiciste lo que yo te dije. Vos podrías haber vendido las fotos al gobierno anterior y nosotras estaríamos... ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí? Y nosotras estaríamos forradas de guita. El padre hoy tendría al acusado condenado y vos estarías durmiendo tranquila. Y no hiciste lo que yo te dije. Así que ahora se te cargo de lo que estás haciendo. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Es que me doy cuenta que la justicia no existe. ¿No te das cuenta que si tres mujeres de bien, supuestamente, una por poder, la otra por la hija, mi amor, y yo por amor, por vos, mi amor, por vos, caímos en la impunidad? ¿Qué? ¿Cómo se construye una sociedad mejor? ¿Cómo carajo que se construye una sociedad mejor si todo es sucio, corrupto? ¡Mirá! ¡Pará! ¡Mirá esta mierda! ¡No fue esto, pelotudo! ¡Es que te pará! ¡Pará! ¿Qué te pasa, loca de mierda? ¿Qué te pasa? ¿Te das cuenta que perdí todos estos años de vida con vos, por imbécil? ¿Te das cuenta? ¿A quién estás esperando? A ser los vecinos de vuelta. Vamos a atender vos. ¡Andá a atender vos! No voy a atender, dale, andá. Yo tampoco, así que andá a atender vos. Gabriela, ¿qué te pasa? Por favor, no estoy viendo fantasmas, me estoy enfermando. ¿Qué te pasa? No estoy bien. Hazte un lavado. Déjame ver. Deja, correte un poco. Buenas noches. Disculpe la hora, necesito hablar con Vanessa Iván y yo soy acá. ¿Qué hago? Por favor, disculpe la hora, pero es urgente. ¿Me tengo que abrir? Por favor, necesito que me atienda. Buenas noches, señora. Discúlpeme, por favor. Perdóneme que venga hasta ahora. Yo no piense que estoy loco, ¿sabe? No, yo necesito solamente sacarme una duda. ¿Usted sabe quién soy yo? Sí. Por favor. Lamento muchísimo lo que ¿sabe qué? Hay una voz en mi cabeza. Hay una voz en mi cabeza que no me voy a poder olvidar nunca. Es una voz que viene recurrentemente a mis pensamientos. Es la voz de una mujer. Es la voz de una mujer que me consoló en ese momento terrible que me tocó vivir. Pero, señor... Mientras yo sostenía el cuerpo destrozado de mi hijo.
El otro día, cuando escuché tus declaraciones como vocera del nuevo gobierno, de manera instintiva, no sé, no lo puedo explicar desde la razón, me dije, esa voz es la que estoy buscando. Es así, no pienses que estoy loco, era tu voz, ¿verdad? Por favor. Sí, señor, mire, le voy a decir, es muy tú tarde. Tú ya terminó, Carlos, baja. Yo estaba ahí con vos. Yo llamé a la ambulancia. ¿Vos sí estabas ahí? Sí. Pero yo te busqué, te estuve buscando todo ese tiempo. Yo necesitaba tu testimonio, quería agradecerte. ¿Vos sí. ¿No escuchaste y me he pedido por todos los medios? No, señor, eso está muy ocupada, en serio. Es muy tarde en este momento. Yo le puedo pedir que se vaya. Por favor, necesito mirar la verdad. ¿Viste algo? Yo te busqué, buscaba tu testimonio. Estuve en todos los medios. Tengo que mostrarte esto. ¿Y esto qué es? Ah, son fotos. ¿Sacaste fotos del accidente? Sí. Pero esto es muy importante. ¿Alguien la vio? No. ¿La policía o juez? ¿Nadie la vio? No sé. ¿Sí o no? Señor. ¿Nadie la vio? ¿Pero por qué? Esto es una evidencia. Con esto podíamos haber atrapado al asesino de mi hijo. Ahora puede ser demasiado tarde. Señor, mira bien, por favor, las fotos. Sí, señor, no. Fíjate, no, por favor, mira bien las fotos. Señor, por favor, ¿quién es? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Señor. ¿Vos identificaste la patente? ¿Vos sabés quién conducía el auto? ¿Vos conocías el nombre del asesino de mi hijo? ¡Furia, neta! ¡Suéltame! ¿Vos conocías el nombre del asesino de mi hijo? ¡Suéltame! ¡Decime quién fue! ¡Decime quién fue! ¡Decime quién fue! ¡Fue de Beckerman! La hija de la doctora Beckerman. Ella asesinó a tu hijo. Encima son mujeres y no las puedo cagar a trompadas. ¡Hijas de puta! No, pará, Carlos, ¿por qué hiciste? ¡Que no hay nada por vos! ¡Por mí! ¡Carlos, pará! ¡Carlos, por favor! De las ciudades más importantes. Sí. Hay que brindar. Mira, si seguimos así, en un año terminamos con el hambre de las infancias en la ciudad. No, ¿qué es la ciudad? Yo lo quiero implementar a nivel nacional. Bueno, pará, porque va a ser muy difícil hablar con los gobernadores y ni hablar de pensar en el presidente. Pará. Ay, ¿qué me importa? Con el Papa vamos a hablar. No. Sí. Ah, pará. ¿Qué? Toda la noche estuve craneando. Tenemos que buscar un nombre bien prensero para el marketinero. Bueno, eso, marketinero para el proyecto. Entonces yo estaba pensando, a ver qué te parece. Hambre primero, el hambre siempre garpa. Va primero. Después, escucha, esto es tu rumor, pero escucha. No, escucha. Hambre. Educación y salud. Yo lo pongo distinto, para mí no va. ¿Cómo? Primero la salud, porque es lo primero. Después que no pasen hambre, después lo de la educación en ese orden. No. Bueno. No, se equivoca, en ese orden tampoco. En ese orden tampoco. Para que tengan salud, no pasen hambre y estén educados primero, no se les puede quitar el derecho a la vida. Sabe toda la verdad. La descubrí solo, jueza. Claro. La impunidad tiene lados previsibles, ¿no? El poder, el dinero y el paso del tiempo. Pero la justicia también tiene sus aliados. La constancia, la perseverancia, la intuición y la casualidad que me hizo distinguir a la voz de mi testigo entre miles de voces. La fui a buscar y la encontré. Encontré una mujer deshecha por la culpa, agobiada por la falta de sueño. ¿Y saben qué? La perdoné. Cuando ella pudo hacer algo para salvar a mi hijo, hizo lo que estaba a su alcance. Por eso la perdoné. No tenemos perdón, Carlos. No. Ustedes no. Sé que ser mujeres, madres, iban a tener otra sensibilidad, ¿no?
¡Pero no! El mundo continúa, la sociedad continúa, todo continúa. Para que todos los engranajes sigan funcionando, menos el pequeño universo de una familia chiquitita como la mía. Perdón, perdón, Carlos. Perdón, 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 no tienen perdón. ¿Sabe qué, doctora? Cuando mi hijo Agustín tenía 6 años, se atragantó comiendo un caramelo. Casi más se ahoga. Esa tarde por televisión, usted había estado explicando cómo reaccionar ante un caso así. ¡Por eso te voté! Pensé que con alguien como vos en el gobierno era garantía de cuidado hacia los niños. Me equivoqué. Le prometo que vamos a renunciar en el... Ay, por favor, Sandra, eso lo hablamos después. Señor Carlos, yo le explico... ¡Usted me da asco! Yo no busco tu renuncia, ni la de ella. Es a tu hija la que quiero. Es ella la que debe pagar por su irresponsabilidad, por su inmadurez. Es ella la que no merece disfrutar de la libertad ni de la vida por varios años. José. Sí. Que el comisario Jean Vías venga inmediatamente. ¿Qué vas a hacer, Isabel? Hoy mismo Ana Bickerman va a ser detenida. Y en cuanto a vos, vos, te van a llamar a declarar para saber por qué viniste acá y no fuiste a la comisaría. Muy bien. Voy a esperar hasta el curso. ¿No nos va a denunciar? ¡Qué pelotudo! Está en todo su derecho de acuerdo a la ley, ¿no? Puede serlo. ¡Derecho! ¡A la ley! ¡De acuerdo a la ley! ¿Qué ley? ¡Esta! Por favor. Ah. Otra cosa. Ese proyecto para la niñez que están por encarar. Continúenlo, es muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué me traes este tipo acá? ¡Nada! ¿Qué me traes este tipo acá? No sabía que sabía. ¡La última que me haces! ¿Lo escucharon, no? ¿Lo escucharon? Sí, sí. Le gustó el proyecto que estamos por encarar. Sí. ¡Se me acaba de ocurrir! No. ¡Soy genial! ¿Por qué no le ponemos el nombre del pibe al proyecto? Estás enferma. ¿No, qué enferma? Escúchame. Proyecto Agustín Ríos. Para una niñez feliz. ¡Buenísimo! Sí, pero es igual, lo que el pibe quería era que... Perdón, que el culpable esté preso. ¿Eh? Lo que sí, hay que separarla a ella de la cagada de Ana. Eso no va a ser fácil, ¿no? ¿Por qué? Disculpame, Sandra, pero ¿sabes lo que es un titular así? La hija de la vicegobernadora, borracha, atropella y mata a un chico. O sea, todas las agencias de noticias van a estar atrás de eso. Bueno, no importa, pero que se te ocurra algo, pensá algo. Para eso estás. Pensá algo. Algo tenemos que idear. Bueno, lo del proyecto. Vamos, ¿qué? Con lo del proyecto. ¿Qué? Pongamos a la doctora como víctima de la cagada que se mandó a la hija y mandamos el proyecto a Agustín Ríos con todos los beneficios del plan, la doctora a la cabeza de ese proyecto y bueno, que de a poco se vaya diluyendo la otra noticia o que va disfrazando. Claro, claro, escúchame. Bien, vos sos la víctima, ¿entendés? Claro. Bueno, lo que no tiene que dar en evidencia es que tapamos todo, no, las fotos antes de la elección. No, eso no va a pasar. Bueno, no te mandes una cagada. No, solo nosotros tres lo sabemos y el padre. Y el padre no quiere ser un botín político del chico, así que no, tranquila, eso no va a pasar. Bueno, chicas, vayan a descansar. Vayan a descansar, yo te cierro después. Vayan. No quiero ir a casa a hablar con Ana, a decirle que... Se le acabó la vida, ¿no? Ay, no, sí, no me gustaría estar en tu lugar. Mi lugar. No. No podés.
Porque no sos madre, no tenés hijos. Bueno, no voy a hablar de eso. Si yo no hablo más con vos. Chao, no, por favor. ¿Qué querés? No, 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 por favor. ¿Qué pasa? Es de la agencia de noticias. No. ¿Qué? ¿Qué? Una fuente que no me quiere en puta madre decir quién fue, vendió las fotos a una suma millonaria. ¿Qué fotos? Las fotos estas, las del accidente. Pero si las fotos... Pero si las... Salí. Las fotos no están acá. ¿De qué fotos hablas? Están acá las fotos. ¿Qué pasa? Es mi mujer. ¿Tu mujer vio las fotos? Sí, yo tenía una copia acá. Ah, vos sos una pelotuda. No, pero... Pará, ¿tu mujer es capaz de hacer una cosa así? ¿Estás segura? Mi mujer es capaz de eso y de mucho... ¡Llamala! No me importa cómo sea tu mujer, llamala. ¿A dónde? ¿La voy a llamar? ¡No sé! ¡Me cobró! ¡Está en el medio del Caribe! ¡Este caliputa! ¡Qué sueño! Están todos los periodistas afuera. ¡No toquen los teléfonos! ¡No atiendan! ¡Por nada! ¡Por favor! ¡No atiendan nada! ¿Qué hago con tus colegas de mierda? No, no sé. No sé cuál es. Son la mejor. Por favor, ¿qué hago? Decime qué hago. Pensá, pensá. No me hagas más loco en la cabeza. Pensá. Algo se tenía que ocurrir. Eso se tenía a mí inteligente. Isabel. ¿Qué? Hay que resignarse, hay que parar. ¡No paro una mierda! Sí, sí, tiene razón. Hay que renunciar ya mismo. ¡Renuncia vos! ¡Porque tenemos ovarios al plato! ¿Qué hago? Pensá, 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 pensá. Por favor, pensá. Mirame, concéntrate. Pensá algo, algo. Tenemos un plan. Algo se tenía que ocurrir. ¡Cállate! ¡Pensá! ¡No me digas más, no! ¡Pero nena! ¿Qué? ¡Pero decime algo! ¡Hola, comisario amigo! Ay, sí, ya mira que está viniendo. ¿Qué? Que consigue una denuncia de robo del auto de la doctora con fecha anterior al accidente. ¿Qué? ¡Claro! ¡Qué boluda! ¿Cómo se lo quiero? ¡Qué amor! ¡Sentate! ¡Sentate que vas a escribir! ¡Sentate! ¡Yo no voy a aprender! ¡Yo no! ¡No, pará! ¡Eso es falso! ¡Cállate! ¡Esto salva a tu hija! ¡Claro! El auto que atropelló y mató al niño Agustín Ríos fue robado 24 horas antes del accidente. Ana Beckerman nunca manejó ese auto. No puedes mandar una cosa así, es una... ¡Ya lo mandé! Y mujeres, ¿vamos a gobernar o vamos a seguir lavando los platos?